Muy bien, damas y caballeros, vamos con más información. Nos fuimos al piquete Tierra Gaucha esta mañana porque allí seguimos por Avenida Baltasar Brun, porque allí a un costado se encuentra el piquete Tierra Gaucha, donde su encargado Julio Alves se mostró emocionado por este gran comienzo de jineteadas, con la presencia de jinetes de la región y con una participación, o mejor, con más participaciones, ¿no? Porque están los argentinos y también está el chileno que se vino para jinetear, Marcelo Gesell, está presente en el ruedo del Tierra Gaucha. Buenos días para la audiencia. Sí, para nosotros es con satisfacción que comenzamos una semana más de turismo, ya que hace 24 años que organizamos el festival y es una semana más tratando de cultivar y difundir lo que son nuestras tradiciones. Este año con una fiesta en particular, ya que el evento se volvió internacional, ya que tenemos la presencia de chileno, brasileros y argentino para este evento. Los argentinos aún no han llegado, pero vienen en camino. El hermano chileno sí, ya está acá junto a nosotros. Y bueno, para nosotros una satisfacción a convocar el público a que venga, a que nos acompañe. Vamos a tener 4 días de jineteada con una preclasificatoria para Jesús María, jineteada en los 4 estilos, basto, gurupa, clina y basto abierto. Bueno, tenemos mucha diversificación de evento, ya que tenemos lesión de la paisanita, lesión de la flor del pago, pruebas de rienda, corrida del gallo, corrida del chancho. Digo, son 4 días para que lo viva la familia, se divierta sanamente. ¿Cuál es la atracción? Así que la gente dice, yo voy a ir a Tierra Gaucha, a Patria Gaucha, y quiero mirar esto. ¿Cuál es lo que más llama la atención de aquí? En todo evento criollo, todo lo demás, todo lo que nosotros podamos agregarle es una atracción a más, como la polca a la silla, como la prueba de rienda, como tantas pruebas de campo. Pero la atracción principal siempre va a ser la jineteada, siempre va a ser la jineteada. Por eso nosotros decimos que nosotros humildemente somos unos coordinadores. Los que hacen el espectáculo son los tropilleros y los jinetes. Y por eso hay que, de alguna manera, darle valor al tropillero y al jinete, valorizarlos, porque son ellos, en definitiva, los que hacen el espectáculo. Como usted bien decía, se ha llegado hasta Chile. ¿Cómo fue eso? ¿Nos puede contar un poquito? Bueno, yo creo que el evento en sí, gracias a Dios, viene creciendo. Es de conocimiento público que el año pasado se hizo la final de lo que era la clasificatoria en Uruguay para Jesús María, que es Jesús María es el mundial, digamos así, de la jineteada, el mayor evento de América Latina. Y bueno, y allí Jesús María se estuvo mencionando mucho el piquete y todo ese tipo de cosas. Y el trabajo de ustedes, los comunicadores, que son los que difunden nuestro trabajo. Nosotros somos unos humildes coordinadores del evento, pero los que le dan trascendencia son ustedes, los comunicadores. Y entonces el nombre del piquete va trascendiendo y logró el hermano chileno, venían 3, lamentablemente 2 se quedaron por el camino, no se logró, pero sí llegó uno igual y cumplió con lo que habíamos prometido, con lo que habíamos tratado de que iban a estar los chilenos. Se comunicaron con nosotros que querían venir y nosotros le abrimos las puertas y bueno, felizmente el chileno ya está acá. Increíble. ¿Nos puede explicar un poco cómo es el tema de las entradas? ¿Cómo la familia puede venir hasta aquí? Bueno, las entradas, nosotros tenemos una entrada muy accesible para el público que es 600 pesos para los 4 días, o sea, una entrada de 150 pesos por día, viene a dar el promedio de 150 pesos por día. Después, el que llega en el momento son 250 pesos para el que quiere por un día solo, digamos así. Más o menos eso a lo que a entrada se refiere. Y bueno, estamos ahí en la lucha. No sé si hay algo más que ustedes quieren saberlo, quieran difundirlo. Nosotros estamos para informar. ¿Cuál es el gran premio de aquí? Bueno, los premios de los jinetes se dan todos los días por diferentes categorías. Digamos así que la atracción principal este año se ha cambiado un poco también, donde se trató de valorizar al tropillero, donde se da un premio para el mejor tropilla, trofeo y premio en plata. Y los jinetes, por ejemplo, el día de mañana, viernes, hay 30.000 para el primero, 15.000 para el segundo, 10.000 para el tercero y 5.000 para el cuarto. Que entendemos que todavía es poco, lamentablemente no nos da los rubros
para darles más, porque entendemos que el jinete arriesga su propia vida para el espectáculo, entonces entendemos que es poco, pero es lo que podemos, lo que tenemos condiciones de ofrecerles y poder darles. Muy bien, ahora dar una pequeña invitación mirando a cámara para todas esas personas, esas familias que quieren venir aquí a la Patria Gaucha. Bueno, para nosotros es invitar al público, sí, que nos apoye, que apoyen este evento. También quiero destacar otra cosa. Con este evento trabaja muchas familias artiguenses. Con este evento viene el que vende torta frita, el que vende choripán. Y bueno, y todos laburan y esa es la idea, que todo el mundo tenga la oportunidad de trabajar y de ganarse un peso honestamente, laburando. Somos creyente que el trabajo dignifica a las personas, que ganarse la plata trabajando honestamente es lo más digno que puede tener un ser humano. Entonces, bueno, esto le abre puertas a quien quiere trabajar también. Y bueno, y para la familia que vengan, que compartan con nosotros, a los chiquilines que vengan a participar de lo que es la corrida del gallo, la corrida del chancho, que eso le da una particularidad, donde participan los niños y de alguna manera van tomándole el gusto a la tradición, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, los agradecidos somos nosotros por la presencia de ustedes en nuestra casa y le queremos decir que nuestras puertas están abiertas y que estamos siempre a las órdenes. Seguimos en el Tierra Gaucha y los invitamos a participar. Allí va a estar Marcelo Gesser, jinete directamente desde tierras chilenas. Platicó con Info 3 sobre cómo llega aquí a nuestra ciudad, principalmente al Tierra Gaucha, donde allí hoy jueves empezaron sus actividades para toda la familia. Muy buenos días, sí, para mí muy contento de estar acá. Primera vez que piso el país uruguayo y hemos llegado bien. Muy contento, agradecido por don Julio Alves por la invitación. Realmente, hablábamos fuera de cámara, que en Chile no se practica tanto la jineteada, sino que sí es más el tema del ruedo y otras cosas. La verdad sí, en Chile el deporte es el rodeo. Se está tratando de que se normalice la de la jineteada, digamos, se declare como deporte. Pero sí se practica bien poco. La región donde yo vivo, la región de Magallanes, sí se practica, pero al norte no, nada de jinetía. ¿Qué te hizo venir a Uruguay? ¿Cómo llegaste al piquete Tierra Gaucha? Bueno, me consiguió monta primero que nada José Luis Vargas, que le agradezco a él también. Y bueno, nos invitó don Julio Alves. Y nosotros siempre quisimos viajar acá al Uruguay y se dio la oportunidad. Y bueno, gracias a Dios podemos estar acá. ¿Has recorrido por la Argentina alguna jineteada también tú? Sí, por la Argentina, Tierra del Fuego. Bueno, que es donde yo vengo, pero del lado argentino. La isla se divide en mitad y mitad, mitad chilena y mitad argentina. Para Jorge, con toda esta actividad de jineteada, ¿desde qué edad practicás la jineteada? Desde como los 10, 11 años por ahí montando piticio, sí. ¿Así siempre en la sangre lo llevabas entonces? Sí, mi tío fueron jinete y mis primos igual y de ahí empezamos. ¿Cuál es la expectativa para las jineteadas aquí en el piquete Tierra Gaucha, aquí en Uruguay? ¿Cuál es tu expectativa para esta competencia de estos días? Esperamos tener una buena monta y cumplir con la expectativa acá de los hombres, poder andar y nada, irnos sanos a casa. Muy bien, seguimos con la información. Una delegación de jinetes argentinos llegaron a Bella Unión para participar de un festival de domas en la ciudad de Artigas. Fueron recibidos por Sergio Pintado y William Osandabarat, secretario de Deportes, quien agradece las gestiones realizadas que hicieron posible el cruce de dicha delegación. Y se vendrán para Artigas, por supuesto. ¿Qué tal? Buenos días, Nancy. Por estar acá presente. Bueno, ya está la gente de Montecaseros, la que va a estar participando en las domas en la ciudad de Artigas esta semana de turismo. Y bueno, Sergio Pintado, por supuesto, le va a dar una amplia información de lo que van a estar aconteciendo este fin de semana. Y nosotros, a través de la Secretaría de Deportes del municipio de Bella Unión, gestionando, agradecer primero que nada a la Prefectura de Montecaseros, a la Prefectura de Bella Unión, a Migración y también lo que corresponde aduana Bella Unión realmente para hacer las gestiones como corresponde y bueno, sin lugar a dudas ya están aquí en Bella Unión. Sergio.
Bueno, buenos días para vos, Nancy. Los buenos días para toda la... el pueblo, para la gente de Montecasero también, que esto a través de las redes va a ser compartido. Y sí, como lo decía William, un año más con los compañeros, con la gente de Coto, Centurión, un año más en el piquete Tierra Gaucha. Sabemos que hoy es una prueba de remones 21 días, con diferentes modalidades también que se van a dar hoy. O sea que arrancaría hoy las geneteadas con un desfile gaucho. Y bueno, los esperamos a todos por allá por el piquete Tierra Gaucha. Como siempre, los hermanos argentinos, como los otros años anteriores, de la mano de Coto Centurión, tratando de traer algún premio también para Caseros. Sabemos que siempre han sido muy buenos jinetes, de muy buena calidad, nuestros hermanos argentinos. Bueno, esperemos que Dios los acompañe, que vengan sanos, que lo principal, que vengan sanos y que puedan traer un premio para su casa. Así que bueno, los esperamos todos por allá por el piquete de Tierra Gaucha pintadito. Bueno, le vamos los muy buenos días, bienvenido al Uruguay una vez más, Coto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Buenos días William, buenos días Nancy. La verdad que muy agradecido por la invitación de vuelta a Uruguay, muy agradecido a la alcaldía de acá de Bella Unión, que siempre estamos en contacto, hay un buen diálogo, tanto como Argentina, Uruguay, que pasamos el charco y ya estamos como hermanos, ¿no? Y muy contento por la invitación a Julio Alves por Piquete Tierra Gaucha Artiga, donde vamos a ir a participar. Como decía Sergio Pintado, traemos buena figura de jinete. Tenemos un jinete que fue ilustre en Jesús María, el jinete de la patria, como es Luciano Rojas, que está acá con nosotros, que es un... Y me siento orgulloso de los muchachos que traigo de la Argentina. Hay un grupito que están dando la vuelta por Paso a los Libres, que ya están viniendo de Santa Fe, del Chaco, jinete de Santa Fe, del Chaco y de Santo Tomé Corriente, aparte de Curuzú-Cuatiá, que es Luciano Roja. Después somos casereños los otros cuatro que estamos. ¿Lo presentamos entonces? Lo presentamos acá. Buen día, Nancy, buen día, gente. Mi nombre es Adrián Roja y ya tuve la oportunidad, andaba por este lado y con suerte también cobré un premio y este año volvimos de vuelta a ver cómo nos va y lo importante es volver sano. Bueno, buen día, Nancy. Mi nombre es Luciano Roja, soy de Curuzú-Cuatiá. Bueno, venimos a participar a este evento importante, ¿no? Como nos invitó el señor Coto Centurión y a toda la gente de Uruguay, así que esperemos de pasarla bien y compartirnos estos hermosos días. Buenos días, Nancy, ¿cómo está? Yo, Alberto López, primera vez que vengo con la invitación de Coto. Y vamos a probar suerte a ver qué pasa. Gracias. Buen día, Nancy. Yo soy José Flores. Por primera vez también estoy viniendo acá a probar suerte. Vamos a ver cómo andamos por invitación de Coto también. Bien, damas y caballeros, seguimos con la información. Vamos a compartir ahora la cartelera de cine para este fin de semana. Bienvenidos a otra semana de emociones en el cine Movie Club Artigas. Preparen sus palomitas y disfruten de una cartelera que promete llevarlos a un mundo lleno de acción, comedia y suspenso. Aquí les presentamos lo que les espera. Jueves, estreno mundial de Godzilla Kong, el nuevo imperio. Este jueves prepárense para el enfrentamiento de titanes, porque es el estreno mundial de Kong y Godzilla, el nuevo imperio. Una batalla épica que dejará a todos al borde de sus asientos, mientras estos icónicos monstruos se enfrentan por la lucha de la supremacía. ¡No se lo pueden perder! Para el viernes, Kung Fu Panda 4, Casa Fantasmas, Godzilla, Kong, el nuevo imperio, Zona de Confort y Jack en la Caja Maldita 3. El viernes es un festín para todos los gustos, desde lo hilarante la acción de Kung Fu Panda 4, pasando por la emocionante aventura paranormal de Casa Fantasmas, hasta el regreso de nuestros gigantes Godzilla Kong, el nuevo imperio. Además, sumérgete en el suspenso de Zona de Confort y enfrenta tus miedos con Jack en la Caja Maldita 3. Una noche llena de emociones garantizadas. Para el sábado y el domingo, repetimos la programación. ¿Por qué? Porque la emoción de la dosis de la misma programación, ¿para qué conformarse con una sola oportunidad de disfrutar estas increíbles películas? Vengan y revivan la magia del cine con nosotros.
así que no se lo olviden. Esta semana el lugar es en el Cine Movie Club Artigas. Los esperamos para vivir estas emocionantes aventuras juntos. Movie Club Artigas y Artigas Televisión, Canal 3. Seguimos con más noticias a continuación. Pedido de solidaridad para Rubén Tejeira, vecino del centro poblado Pintadito. Hotel Casino San Eugenio del Cuarén con grandes descuentos en habitaciones. Se vivió el prólogo de las 500 millas del norte en la pasada jornada y esta mañana vivimos la primera etapa en ruta. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.